estamos elaborando en el programa Navidades Hoy de la página Jinotepe Feliz de Querido. Y en esta nueva oportunidad estamos llegando al humilde hogar de don Salvador Páramo. Don Salvador Páramo va a recibir en este momento un regalo navideño que le envía una persona que se encuentra en el exterior, que no ha querido decir su nombre, pero sí es de mucho agrado para nosotros, pues, en esta mañana traerle también esta ayuda, este regalo navideño, esta bendición de Dios que le está llegando a este señor y al cual le vamos a hacer entrega en este momento. Y si me permitís, podría hacer una toma aquí. Le traemos un paquete elegante. Este paquete pesa como unas 80 libras, es bastante pesado. Le traemos bastante arroz, mire, bolsas de arroz, azúcar, frijoles, le traemos galletas, le traemos pastas para cocinar los espaguetis, le traemos jabón del más grande, que son jabones para lavar ropa, caja de sopa Maggi, le traemos jugo de naranja puro para que eso lo eche un poquito de agua y con eso va de viaje. Le traemos jabón para bañarse, le traemos jabón de lavar ropa, café negro presto, le traemos también aceite, salsa de tomate, avena, papel higiénico, le traemos también un chispero, porque ahora vamos a estar regalando chisperos, porque estas son para nada, para encender la veladora, cuando se vaya la luz, usted sabe que ya nosotros lo vamos a encender, miren, trae dos paquetes de veladora, pinolillo, el pinolillo que le gusta a usted, que me dijo que le gustaba, va de viaje, y papel higiénico que usted sabe que sirve para muchas cosas. Claro, entonces, este es el regalo que le estamos haciendo y si tiene alguna palabra usted para la persona que le manda esto. Encantado y agradeciéndole por la gracia de Dios a la persona y a usted y a ellos que han gestionado por semejante cosa, pues, que sirve como un alimento para mí. Yo le agradezco a ellos por claro que sí. Y este agradecimiento, pues, ya si lo pudieron escuchar, él habla con una voz bajita, no sé si lo van a escuchar, pero sí, el agradecimiento, pues, para las personas que trabajan duro, porque esta gente que tiene ese buen corazón trabaja duro ahí en el extranjero y agarra parte de lo que ellos ganan para ayudar a las personas pobres. Eso es, que tienen un buen corazoncito para ayudar a las personas que están en la calle. Y agradecimiento al equipo que apoya, entre ellos la Lourdes, que son ahí. Nosotros estamos para servir, trabajamos un equipo, buscamos a la persona y le llevamos esa ayudita. Muchas gracias a ustedes y desde ahorita feliz Navidad, mi hermano. Igualmente. Y que la pase bien, que este próximo año esté mucho mejor, oye. Ya sabes que estamos en contacto cualquier otro día. Dios primero, de que siempre nos cuidamos. Claro que sí. Gracias a ustedes por estar apoyando programas como estos, programas humanitarios que sirven de muchísimo, como han podido ver con este señor y con todos los demás, sirven de muchísima ayuda, porque esta es una alegría para ellos. Porque si no ha sido por ustedes, con esa colaboración, con esa contribución, ellos no hubieran tenido una Navidad tan relajada como la van a tener con todos estos productos. Gracias y hasta la próxima.